Estoy pensando en llevarte a casa y echarte de comer a los perros. Te lo mereces. She saw, sir. Buena chica. Tragedia en el parque. Otra oportunidad para resolver un enigma diabólico. Otro que convertiré en lectura de un penique para la editorial Perlock. Debería volver e indagar más sobre esto. Debería volver y averiguar más información. Thank you.
Prudence y yo estamos comprometidos. Estoy deseando verla. Debería llegar en cualquier momento. Dijo que tenía algo importante que decirme. Me preocupa que quiera romper el compromiso. Vaya, se me olvidó preguntar algo. Debería volver y averiguar más información. ¡Dios mío, Prudence! ¡Qué horror! Estaba a punto de proponerle matrimonio. No lo entiendo. No teníamos cita hoy. Es cierto que a veces nos reunimos en el parque, pero
No habíamos concertado cita alguna para esta mañana. Es muy extraño, sin duda. Prudence era una de nuestros pacientes, pero esta no era su receta. No tiene sentido que llevara este paquete. Como comprenderá, no puedo hablar sobre la condición de ninguno de mis pacientes. No sé nada de los otros pacientes del Dr. Alton. Estoy bastante enfadado. Mis resultados eran estupendos. Me sentía un hombre nuevo, más enérgico y extrovertido. Pero el doctor dejó de recetarme la medicación sin más. Lamento oír sobre el asesinato. Era una de nuestros pacientes, pero dejó de pasarse por aquí. El doctor Alton hace visitas a domicilio. Baxter no viene a la consulta. Yo hago las recetas y él las recoge al mediodía, a la hora de mi almuerzo. Entonces se reunía con el doctor Alton en el parque, ¿no? Creía que era la prometida de alguien. Sea como sea, el doctor se merece algo mejor, en mi opinión. Quizás ahora lo haga. Parece ser que el señor Baxter atacó al doctor ayer. Fue después del trabajo, pero el doctor tenía un corte en la mejilla. Pobre hombre. El doctor Alton hace visitas a domicilio. Baxter no viene a la consulta. Yo hago las recetas y él las recoge al mediodía, a la hora de mi almuerzo.
dare you disrespect me! It's Mr. Clumsy, I see. Accidente desafortunado. Uno de mis pacientes se puso exaltado. Prudence y yo estamos comprometidos. Estoy deseando verla. Debería llegar en cualquier momento. Dijo que tenía algo importante que decirme. Me preocupa que quiera romper el compromiso. Prudence está algo distante últimamente. Creo que le tiene demasiado cariño a su doctor. Menudo canalla. Yo seré un mejor marido y además la boda ya está planeada. Thank you.
¡Vamos! La vi besando a mi chico en el parque, claro. La seguí por esta calle ayer y la perdí de vista. Volveré todos los días hasta encontrarla de nuevo. Más le vale a esa ramera dejarlo en paz o verá lo que es bueno.